Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Historias Ricas Colectividades. Bueno, hoy un programa muy interesante. Vamos a hablar de una cultura milenaria. Una cultura que encierra historias maravillosas, platos ancestrales y desde ya valores simbólicos que merecen ser conocidos. Estoy hablando de la colectividad judía. Un viaje extraordinario. Así que bueno, le cedo la palabra a mi amigo Dexter para que nos dé un adelanto de lo que se viene en el programa de hoy. Muchas gracias, querido Pietro. Hoy en el programa ganador del Premio Martín Fierro Cultural Educativo vamos a descubrir historias de inmigración y comidas como los populares vareniques, el místico pan de jalá, el célebre gefilte fish, la impactante sopa de borsch, los clásicos latkes, las variantes tradicionales y modernas del mundialmente conocido pastrón y todos los caminos que nos conducen hacia él. Como verán, hay mucho por recorrer, así que arrancamos con la primera historia de hoy acompañando a Pietro a la casa de una hermosa familia que nos va a contar cuál es la historia y qué significan para ellos los platos que conforman la mesa del sagrado día del Shabbat. Ya se escucha el llamado de un sonido milenario y allá vamos. Amigas y amigos, estoy en el corazón del barrio de Once, en Buenos Aires. Bueno, vine a visitar una familia amiga, Rafael, Gabriela y sus hermosos hijos, para disfrutar de una comida típica judía. Así que bueno, vamos a conocer esta historia y vamos a disfrutar juntos. Rafa, qué alegría estar en tu casa. Maravilloso. Gracias, bueno, por abrirnos la puerta. Un placer, un honor. Estamos en el barrio del Once, en el Once Hard. Y mi familia viene de Polonia, en los años 30, escapándose de los nazis. Mi abuelo tenía una bicicletería en Polonia. Y no estaba muy seguro de venir o no a Argentina, pero una noche se incendió la bicicletería y dijeron, esta es la señal de que tenemos que ir. Que había que ir. ¿Cómo está compuesta tu familia? Bueno, nosotros somos mi esposa, yo, nuestros 5 hijos. Y somos gente sencilla, gente de barrio. Gabriela, gracias por permitirme estar acá con vos. Bueno, con tus niños, con tus hermosos niños, así para hacer qué? Para hacer la jalá, que es el pan ceremonial con el que comienza la ceremonia del Shabbat, del día sábado, el día de descanso. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Etzivanu Leafrish jalá. Arei zu jalá. No hay más lindo que cocinar en familia. Sí, la verdad que sí. Entonces, ¿cómo es la técnica ahí del cruce? Y cerrar los extremos arriba. Pietro, ¿querés probar? Es así. Impecable. Y del otro lado. Y dale. Del otro lado. ¿Así? Ahí está. Muy bien. Misión cumplida. Choquen las manos, chicos. Misión cumplida, Israel. Lady. Muy bien. Misión cumplida. Y al horno. All day long, I bitty bitty bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Para nosotros la comida es un medio para lograr cosas más elevadas. Por ejemplo, yo tengo esta comida rica, esta comida especial, la uso como un medio para reunir a mi familia, compartir tiempo con mis hijos,
transmitirles valores, transmitirles ideas. Tenemos el pan trenzado, que es una cuestión de belleza. Obviamente uno puede comer cualquier pan, pero el pan trenzado nos viene a decir que nos preparemos especialmente para el Shabbat. No es normal, bueno, ponerse a amasar las trenzas y todo. Después tenemos también el pescado. En este caso la receta es el gefilte fish. Son varios tipos de pescado que se mezclan en un relleno y después se hornean o se hierven. Acá tenemos un plato propio de la comida judía sefaradí, la inmigración siria-libanesa, que se llama mehji. Se puede hacer con muchas verduras, pero acá tenemos zapallitos y cebollas vaciadas y rellenadas con un relleno típico sefaradí, que es de arroz y carne. Todo condimentado con puré de tomate y el condimento, vamos a decir, el condimento distintivo de la comida sefaradí, que es la pimienta de Jamaica, que se llama baharat. Ahí tenemos un arroz a la turca. Sí, bueno, es un arroz que es, la verdad que no lo mencioné, es el complemento ideal para el mexi. Sí, eso ayuda, ¿no? Eso ayuda para acompañar todas estas comidas, sí. Bueno, que son proteicas, ¿no? Porque tienen la carne y tienen el pescado. Es un plato que yo adoro. Te agradecemos mucho por darnos la posibilidad de conocer una parte de tu cultura, de tu manera de ver la vida y tu manera de ser acá en Argentina. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer y vuelvo cuando quieran. Ver a Pietro colaborando con esta auténtica Yiddish mame rodeada de sus hijos es de las imágenes más tiernas que vi en los últimos tiempos. Amor, familia, música y el gran Pietro coronando ese encuentro, la vida misma. Y hablando de encuentros, vamos al búnker para escuchar a Pietro y a Diego, que nos van a contar algunas de las características de la inmigración judía en nuestro país. Diego, bienvenido. Bienvenido una vez más. Este programa te necesita siempre. Sos una pieza fundamental. Sin vos no sería lo mismo. Un placer, Pietro, compartir otro Historias Ricas y además por lo que significa la comunidad judía en la Argentina. Y la comida, ni hablar. Sí. Bueno, pero tu mirada va a ser muy importante para entender un poco más la historia de un pueblo que tuvo una vida muy compleja, muy complicada, la diáspora, y bueno, que finalmente, como muchos otros pueblos y otras colectividades, se encontró en Argentina un lugar donde, bueno, donde tener esperanza, donde poder desarrollarse en sus actividades. Así que, bueno, estoy acá, escuchando cómo llegaron. Bueno, primero lo general, ¿no? Vos lo decías muy bien, la pérdida de la independencia política del Reino de Judea, la resistencia. Yo estuve una vez en Masada, en Israel, y es algo impresionante, ese último bastión de los judíos defendiéndose del ataque de los romanos en esa montaña cortada, que es una meseta realmente impactante, a la que hoy se sube por un teleférico, ¿no? Y bueno, y claramente, como vos dijiste, la diáspora de un pueblo que es milenario, que es una referencia religiosa, cultural, étnica, y que de algún modo se hizo presente en todo el mundo y también en la Argentina, desde ya. Y llegaron acá con poco, con muy pocas cosas, hablando de lo material, de lo económico, y sí con muchos sueños, y convirtieron a la Argentina en un destino muy importante. La gran mayoría, podríamos decir el 70-80% en Buenos Aires, configurando quizá la comunidad judía más importante de habla hispana aquí en la República Argentina. ¿Y qué características tenían estos inmigrantes? Bueno, la búsqueda de trabajo, claramente. Hay diferentes, por supuesto, etapas de lo que es la inmigración, que luego vamos a hablar, pero vinieron a trabajar, crearon instituciones, y un buen ejemplo de esa búsqueda de trabajo es el proceso de las colonias agrícolas de lo que es Entre Ríos, por ejemplo, el llamado Barón Hirsch, que fue un gran líder y un gran promotor de estas colonias agrícolas, que hoy incluso se pueden visitar, y hay muchos testimonios y vestigios de todo tipo, culturales, arquitectónicos, de aquella gesta que buscaba justamente el trabajo. Y fíjate vos, la primera, si se quiere, periodista, conductora, animadora de los medios de comunicación en la Argentina fue Blacky, Paloma Efrón, que nació en Basavilbaso, una de las ciudades que son parte
de esa colonización agrícola de las llamadas colonias judías. Ella fue célebre en radio, en televisión, fue cantante de jazz, de tango, y es una hija de esa búsqueda de progreso y de trabajo que tuvieron muchos judíos que se arraigaron en las colonias. Gracias, Diego, por recordarnos a la gran Blackie, una figura imborrable de nuestra televisión. Ya me veo dentro de 50 años siendo recordado en un programa como "y estaba Dexter, un gran, gran..." No, bueno, Dexter, el petiso de la tecnología. Bueno, con que se acuerden de mí que anduve por acá, ya sería suficiente. Che, hablando de recuerdos y memorias, vamos a conocer cómo las recetas tradicionales transmitidas de generación en generación se convirtieron en platos de la colectividad judía que aquí ya hicimos nuestros. Amigas y amigos, sigo en la búsqueda de historias de la colectividad judía y de sus recetas. Hoy estoy en Villa Crespo, un lugar muy identificado con esta colectividad. Voy a visitar un deli, uno de los primeros delis de última generación que abrieron sus puertas en la ciudad, ya hace algunos años. Así que bueno, vamos a conocerlo juntos y vamos a descubrir de qué se trata. Siempre linda la casa. Muchísimas gracias. Cada día más ordenada, prolija. Muchísimas gracias, me hace poner colorada. ¿Qué significa la Crespo para Villa Crespo? Se formó con ideas de familia. Nosotros llegamos sin ningún business plan, sin ninguna idea preconcebida. Llegamos por prueba y error, porque está en nuestra cultura, porque está en lo que nosotros sabemos hacer y podemos dar. ¿Cómo fue el comienzo? Porque ustedes fueron pioneros acá en el barrio de Villa Crespo. No lo sé. Yo creo que se juntó. Fue una construcción. Claro, fue una construcción, se fue juntando lo que yo sabía, que me habían enseñado, que yo había mamado. Lo que pasa es que una vez que vos vas como entrando y vas diciendo, wow, esto hacía mi abuelo, wow, esto me enseñaba, es de verdad lo que nosotros fuimos mamando. Es de verdad la comida que yo he comido cuando era niña. Fui aprendiendo cómo armar más platos, fui aprendiendo qué es lo que mejor podía reproducir y lo más fidedigno a ese momento, a lo que comíamos en otro cuando éramos chicos. Ustedes tomaron, en la comida judía de la ciudad hay una vertiente grande que está, digamos, de moda, que está así en auge, que es la comida sefaradí. Ustedes se fueron hacia otro lado, ustedes se fueron hacia la comida Ashkenazi, centroeuropea. ¿Y por qué eso? Estas comidas étnicas, por llamarlas de alguna forma, estas comidas que están atravesadas por la cultura, yo les tengo mucho respeto. La comida sefaradí tiene una gama de sabores, de condimentos, que la verdad es que yo no crecí con eso. Sí crecí con las mil posibilidades que da la papa, por ejemplo. O sea que es una cuestión también de coherencia. O sea, ser coherente con el origen, ser coherente con el sabor que uno tiene en el paladar y en la cabeza, sí, y en el corazón. Sí, yo sé cómo era el pescado, yo sé cómo eran los fárfalas, yo sé, eso lo sé. Lo sé, lo siento, lo revivo. Me parece que llegó el momento de acercarnos a la mesa para con ver mucho gusto de qué se trata. Esta es la famosa sopa de borsch, que nosotros la servimos con una tostada de jalá y con crema. Se puede comer caliente o fría y una cantidad de recetas de borsch innumerables. Después tenés los latkes. Los latkes es, por llamarlo de alguna forma, una torreja de papa rallada. Después tenés el varene, que también forma parte de toda esa zona, es muy emblemático de toda esa zona. Estas son pastas caseras. Y también sumamente sencillo, con papa, con cebollita.
Y tenés lo que para nosotros es nuestra estrella, que es el pastrón. Y lo acompañamos con una licencia poética con cebollas caramelizadas. Y después tenés el bagel de, sal, de pastrón, que también es muy popular. Tiene que ver con el pan más del siglo pasado, no tan antiguo, porque surgió más en Nueva York, en todas esas zonas. Y es muy popular entre la gente joven. Clarisa, me llenaste el corazón de alegría. De alegría, y el estómago empieza a moverse. Te lo agradezco, la verdad que es un gusto. Así que gracias por ayudarnos a comprender un poquito más las recetas de tu alma, las recetas de la colectividad judía, las recetas de la comida ashkenazi, y es extraordinario tenerlas acá en Buenos Aires, en un barrio céntrico de la ciudad. ¿Cuántos manjares y cuánta historia había sobre esa mesa? Y por lo que veo, seguimos en la misma línea, porque Pietro ya está con su amigo Diego en el búnker para conocer un poco más de la historia de la inmigración judía en la Argentina. Bueno, Diego, ¿y cuáles fueron y cómo fueron las etapas de esta inmigración acá en el país? Bueno, diferentes etapas con diferentes condimentos de lo que es la inmigración judía en la Argentina. La primera nos lleva al siglo XIX, podemos situarla entre 1854 y 1890, más o menos, antes de la inmigración de masas. Uno de los pioneros fue Julio Argentino Roca, presidente dos veces, pero voy a hablarte de la primera, entre el 80 y el 86. Un poco tomando esa idea tan tradicional del siglo XIX argentino, que expresó muy bien Alberdi, gobernar es poblar, fue Roca el que promueve por decreto la invitación a la comunidad judía a inmigrar o a emigrar hacia lo que es la Argentina. Pero no fue fácil, porque hubo rechazos de otras comunidades de inmigrantes. Fíjate vos, italianos, españoles, también eran discriminados, pero a su vez después generaba recelo que vinieran otros, más cuando no compartían determinadas tradiciones culturales, ¿no? Y después ya entramos en la inmigración masiva. Fines del 19, principios del 20, la que hablamos en otros programas también, con los italianos, con los españoles, y ahí vienen más polacos, rusos. Se hace presente la cuestión de la búsqueda de trabajo. Ahí un ejemplo es la Jewish Colonization Association, que lo promovía, que lo organizaba. Y también la violencia en Europa y en Rusia, por ejemplo, los pogroms, que básicamente eran formas de manifestaciones de ataques violentos contra los judíos en la época del Imperio Ruso, que hacía que tuvieran que emigrar y muchos venían a la Argentina. Ya luego, en el siglo XX, propiamente dicho, estamos hablando de los 20, los 30, más bien obreros, artesanos, trabajadores, gente que tiene oficios, y luego ya desembarcamos en el horror, ¿no? En lo que sería la etapa de los 30, de los 40, con los refugiados. Terrible. Y todos los crímenes del nazismo, que genera otra camada de refugiados y de personas que buscan escapar de ese horror y un futuro en la Argentina. Bueno, ¿y en épocas más contemporáneas? Bueno, desde ya, Pietro, dos hechos muy dolorosos en los 90, quizás producto de las posiciones o actitudes geopolíticas que tomó la Argentina. 1992, el atentado contra la sede de la Embajada de Israel, ahí en la calle Arroyo. El primer atentado de ese tipo que sufrió la Argentina. Y muy poco tiempo después, ese momento que todos recordamos en 1994, cuando un coche bomba vuela la AMIA y mueren tantas personas. Desde ya, el pedido de justicia continúa. Y no es una herida solamente en la comunidad judía, sino en toda la comunidad argentina. Dos hechos que marcaron también la historia política de la Argentina y de la comunidad judía que vive aquí. Escuchando el relato de Diego sobre esta colectividad, si de algo no hay dudas, es del sufrimiento que atravesó el pueblo judío durante su historia, pero también es de destacar la fuerza y el temple para sobreponerse a las distintas tragedias que tuvieron que afrontar, manteniendo siempre vivas sus tradiciones, sus costumbres y, por supuesto, también sus comidas, adaptándolas a los tiempos, evolucionando con ellas. Y para eso vamos a ver a Emanuel, que nos va a reinterpretar platos clásicos manteniendo la tradición, pero también...
Igual, ¿cómo va a quedar este plato? Más adelante vas a ver cómo lo vamos a terminar. Esa mezcla que le hacemos, que le agregamos los ingredientes judíos, vas a conseguir también textura, un sabor que le va a aportar al alcaucil. O sea que van a sumar ingredientes que pertenecen a la cultura gastronómica judía, pero que no pertenecen a esa receta romana. Exactamente. Entonces, bueno, ahí está, me parece el juego, me parece un juego sumamente interesante y atractivo. Así que bueno, ahora vamos a freír en el baba ganoush como una crema, un compuesto cremoso. Bueno, pero acá el concepto cambia totalmente. Es una parte también de llevar del riesgo de que hace Michigene, de que estamos un poco más allá de la locura, de agarrar recetas de la abuela y transformarla en algo contemporáneo, llevarlo al plano contemporáneo para que también el público de la alta gastronomía disfrute también, que sí se puede llevarlo un poco más allá. Se puede y se puede corriendo bien. Con el riesgo, claro, de hacerlo bien, de respetar los sabores y como te dije, jugar con ese equilibrio de sabores, con tanto la acidez, la cremosidad del culis, el aceite de oliva, todo tiene que ser impecable, que se sienta y que se pueda disfrutar de tal manera. Y acá, bueno, otra opción de un clásico completamente transformado. Viene siendo prácticamente el kibbe naya, un lomo prácticamente crudo, buscando como la técnica del tartar, pero esta es una versión más, por decirle de Michigene propio, dándole esa untuosidad también con el trigo. Muchísimas gracias por esta clase magistral de nueva cocina contemporánea, judía, creativa. Bueno, y estos platos son las creaciones de Tomás Kalika, que, bueno, en esto tremendo, sabe muchísimo, sí, y marcó un camino. Gracias. Vale. Y si de reinterpretaciones de recetas hablamos, hay uno que en cualquiera de sus infinitas formas es mi preferido. Y como Pietro, que es mi amigo, sabe cuál es, ya lo preparó sobre la mesa del búnker para contarnos su historia. ¡Que suenen las trompetas, señoras y señores, de pie, con ustedes mi venerado pastrón! Bueno, Diego, acá tenemos una especialidad. Una especialidad de la comida judía, te diría, no sé si contemporánea, porque en realidad es una idea que tiene una historia larga, pero que se hizo muy popular en los últimos años, que es el pastrón o pastrami. Tiene diferentes acepciones, pero la más importante son el pastrón o pastrami. Es una preparación, una elaboración que en realidad surge a partir de la necesidad antigua de salar una carne, de conservarla para poder consumirla en otro momento, cuando no existían las heladeras. Entonces alguien pensó ahí en toda esa zona amplia, enorme zona del este de Europa, de los países que están muy cerca de Asia, bueno, todos ellos tienen una receta que es parecida. De hecho, la etimología de la palabra lo dice con cierta claridad, porque tenemos pastrama, bastirma, pastirma, y todo remite, digamos, a una carne que fue objeto de una presión. De hecho, normalmente el pastrón o pastrami es bastante chato. Eso significa, bueno, que algo lo presionó para que pudiera tener esa forma. El auge de esta preparación empieza, digamos, a ser muy fuerte a partir de la llegada de los judíos, de algunos inmigrantes judíos en Estados Unidos y especialmente en la ciudad de Nueva York. Cuando a fines del siglo XIX empiezan a abrir unos negocios típicos que se llamaban deli, donde se vendía comida de lujo, se vendía salmón ahumado, se vendía caviar, etc. Y finalmente ahí adentro, en esos negocios, empieza a asomarse esta preparación, pero que empieza a hacerse mucho más popular después de la crisis del 1929, cuando estos negocios tienen la necesidad de reconvertir su oferta gastronómica. ¿Por qué? Porque no había mucho dinero para caviar. Claro. Entonces tuvieron que empezar a cambiar los platos, las especialidades que vendían. Y una de las especialidades fue justamente
el pastrón, que se llama pastrami también. ¿Por qué? Porque cuando los inmigrantes judíos llegaron a los Estados Unidos y tenían el pastrón, bueno, tenían la competencia de algunos de los almacenes de los italianos que tenían el salami. Y entonces, digamos, pensaron, el pastrón lo vamos a llamar pastrami para hacerle la competencia al salami de los italianos. Y bueno, y eso quedó. Bueno, ahora que ya sé la historia del pastrón, tengo que ir en busca de uno. Me siento, mirá, el Indiana Jones del pastrón hablando así. Pero no se imaginan lo feliz que me pone degustar esta delicia. Así que comencemos con la travesía y acompañemos a Pietro y a Agustina en un tour sorprendente por la milagrosa ruta del pastrón. Che, antes de seguir quiero llevarlos un minutito al templo de ese famoso sándwich, al lugar en donde todos opinan que se hace el mejor del mundo. Sí, te estoy hablando de Katz en Nueva York, el famoso restaurante que desde el año... Escuchá bien, desde el año 1888 cocina esta gloria mundial. ¿Será por algo que Anthony Bourdain, el chef que fue exponente número uno mundial de los programas de gastronomía mezclada con viajes, cada vez que venía a Nueva York tomaba un taxi directo del aeropuerto hasta acá y comía acá con las valijas antes de hacer check-in en el hotel? Quien pueda hacerlo no debería perdérselo. Ahora sí, volvamos a nuestro país. Faltan pocos minutos para que me encuentre con Agustina. Estoy acá en el barrio de Villa Crespo y Agustina me va a acompañar para hacer un tour muy, muy especial. El tour del pastrón. Muy bien, Agustina. Este lugar es espectacular, maravilloso. Esta es la receta que aparece en la mesa de la colectividad judía durante las fiestas más importantes de este grupo humano. Se respira el pastrón acá, ¿o no? Totalmente, totalmente. Para mí es como uno de los lugares más emblemáticos del barrio en lo que a pastrón se refiere. Parece un eslogan, pero es como, no solo es como excelente precio, sino que es calidad, calidad comprobada y calidad humana. Tenía que arrancar acá sí o sí. Para mí sí. Para mí es, digamos, en general uno va a probar pastrón en un restaurante, se siente y tiene, y acá tenés la posibilidad de prepararlo en tu casa. Como a vos te gusta, ves que tienen los pepinillos, puedes comprarte la mostaza, puedes comprarte los ingredientes que le quieras poner. Esa ruta del pastrón, ¿cómo empieza esa idea? Mira, yo hago una revista que se llama Amo Villa Crespo y en el primer número pensé que qué comida era emblemática de este barrio, el pastrón. Hice la ruta del pastrón. Pero para degustar, para comprar, ¿cómo funcionaba eso? No, era como una especie de recorrido gratuito. Yo hice unas credenciales que tenía las letras de pastrón y cada letra era uno de los lugares con un mapita. Tenías la posibilidad de llegar y degustar un sanguchito en cada lugar. ¿Te acordás los nombres de los locales, de los establecimientos que participaron? Sí, fuimos hasta La Masa, un restaurante que hace un pastrón con una impronta más porteña, más actual. Malbón, Malbón es un lugar que tiene una cocina con inspiración neoyorquina y entonces el pastrón que hacen se sirve en un pan con kumel, tiene esa preparación, ese gustito. Y después fuimos a Crespín, que es, me acuerdo que Joaquín, uno de los dueños, sacó el pastrón a la calle y abrió, viste que el pastrón se cocina en líquido, entonces estaba bien en su papel aluminio y armó los sanguchitos ahí mismo. Mucho conocimiento y contó de dónde venía el pastrón, cómo se hacía, cómo lo hace él, que es la receta de su bobe. La receta de su bobe. No es cualquier receta, si es la de su bobe. No. Y tiene también sus secretos, porque quiero decir que no la revela. Ni bajo tortura. Muchas gracias por guiarme en tu tour del pastrón de Villa Crespo.
Y bueno, espero a la próxima edición para poder participar activamente. ¿Cómo no? Y degustar todos los pastrones que hay en este barrio maravilloso. Dale. Me encantaría, gracias a vos. Amigas y amigos, nos vamos a un pequeñísimo corte comercial. Así que bueno, no me dejen solo y vamos a volver muy, muy pronto con Historias Ricas Colectividades. Amigos, prepárense para lo que viene porque en el próximo bloque vamos a conocer qué significa la tradición kosher y vamos a visitar un lugar donde la tradicional comida judía aparece pero en su versión más moderna. Ya volvemos con más Historias Ricas. Amigas y amigos, ¿vieron que estuve de palabra? Bueno, fue muy, muy breve. Así que bueno, vamos a seguir viendo juntos lo que nos reserva este programa maravilloso. Bueno, Diego, acá tenemos otra especialidad muy identificada con la cocina judía, que tenemos acá en varios restaurantes, sobre todo los delis y los restaurantes quizás un poco más contemporáneos. Y bueno, estos son arenques. En realidad en Argentina no tenemos arenques, tenemos lachas. Entonces con las lachas, se simulan los arenques. Son bastante parecidos. ¿Por qué los arenques? Bueno, porque son pescados típicos del Mar Báltico, del Atlántico Norte. Y entonces, bueno, todos los pueblos que viven ahí cerca de esos mares, bueno, tienen por tradición la pesca de ese pescado. Estoy hablando, por supuesto, de los países nórdicos, pero también Rusia, Polonia, etc. Todos esos países que, bueno, que fueron objeto de una gran presencia judía, bueno, ellos utilizan con frecuencia este pescado. Es un pescado, entre comillas, pobre, que se pesca, se conserva tradicionalmente en la sal y finalmente se utiliza durante todo el año. Por supuesto, se tiene que desalar. En algunos casos se ahuma también y por supuesto después finalmente se utiliza de diferentes maneras. Pero esta también es una típica manera de preparar los arenques, es simple pero al mismo tiempo absolutamente goloso. Cebollas, algunos agregan crema, algunos mezclan la crema con un poco de mayonesa, otros mezclan la crema y la mayonesa con un poco de yogur. Bueno, la idea es que el pescado y la cebolla terminen macerándose juntos para que las cebollas queden crocantes, pero no troppo. Y bueno, y que el pescado se suavice aún más a partir de ese condimento. Así que bueno, estas son un poco las formas de acompañar este pescado y por supuesto siempre con una buena papitas o con un buen pletzle. Bueno, y muchos de estos manjares se pueden probar en las grandes ciudades, pero también cuando uno recorre los vestigios históricos que hay de la inmigración judía en la Argentina. Y esto me lleva, Pietro, a hablarte un poco de Alberto Gerchunov, de Los gauchos judíos, ese gran libro de 1910 presentado en La Plata justamente como homenaje a esta historia por el centenario de la Argentina, 1910. ¿Y de qué habla? De la conjunción de estas dos experiencias, que es la del gaucho y la del judío inmigrante. Es una cosa maravillosa. Maravilloso. ¿No? De hecho, este libro se lleva a una película de cine, la hizo en 1975 Juan José Yucid, un famoso director de cine. ¿Y qué es lo que narra? La gesta de los gauchos judíos en colonias como, por ejemplo, la de Entre Ríos. Y te quiero contar un poco como historiador, pero también como alguien que lo ha vivido. Yo hice la ruta de los gauchos judíos, que se puede hacer en dos días y es realmente muy recomendable, uno puede probar estos manjares. Yo me acuerdo en Colonia Clara, Villa Clara, unos vareniques increíbles, porque vos visitás lugares y te van dando de comer justamente estos platos tradicionales. El vínculo comida-cultura es indisoluble. ¿Qué puede hacer uno en esos dos días? Villaguay, Villa Clara, Colonia Clara, Villa Domínguez, vas a Bilbaso, donde hay un museo y una biblioteca realmente increíble que retrata la historia de la inmigración de las colonias judías. Es una movida turística, pero histórica, identitaria, cultural, que recuerda al barón Hirsch, a los colonizadores agrícolas, a toda esa movida de 1892 de judíos que venían desde Rusia, ¿no? Realmente es muy recomendable porque además uno toma contacto con las señales de identidad, uno ve la sinagoga, uno ve el cementerio, uno ve edificios históricos de realmente patrimonialmente de mucha calidad y a su vez prueba
sin dudas estos manjares. Y además es muy interesante porque abre aún más el escenario, porque estamos siempre acostumbrados a pensar en los inmigrantes judíos como profesionales, abogados, psicólogos, psiquiatras, en el campo de la comunicación, etc. Y esta faceta, digamos, esta conjunción entre la tierra gaucha y los inmigrantes judíos me parece extraordinaria. Así es. ¡Qué gran data me acaban de dar los muchachos! Ya estoy yendo a comprar los pasajes para ir a recorrer la ruta de los gauchos judíos. Cuando hay Morphy de por medio, como diría el gran Aníbal, tu ruta es mi ruta, querido. Pero mientras pienso qué llevar en la valija, acompañemos a Pietro, que nos va a mostrar un lugar donde los sabores y aromas del pasado conviven junto a los contemporáneos en platos simplemente fabulosos. Amigas y amigos, sí, lardones de panceta crocante, bueno, se agregan lardones de pastrón crocante. Y el pan que acompaña es el pan halal. Bueno, esta es una fusión. Acá pasa exactamente lo mismo. Tenemos el revuelto, los huevos revueltos, cremosos, impecables, clásicos. Bueno, pero en lugar de los lardones de panceta, que normalmente acompañan este tipo de plato, tenemos gravlax de trucha, que algo que pertenece a la cultura ashkenazi, el pescado en conserva, el pescado curado, en este caso un pescado del país, trucha, trucha patagónica, que bueno, que reemplaza los lardones de panceta. Plato que demuestran cómo puede ser esta nueva fusión contemporánea de la comida judía acá en Buenos Aires. Mira, te aseguro que solo en grandes ciudades del mundo se pueden encontrar lugares así, como el que acaba de visitar Pietro. Buenos Aires es una gran ciudad cosmopolita y en parte esto se lo debe a la diversidad de culturas que trajeron los inmigrantes a nuestro país. Pero volvamos al búnker de Pietro para seguir aprendiendo sobre esta fantástica colectividad. Diego, ¿tuviste alguna vez en un casa, por ejemplo, en un casamiento judío acá en Argentina, que es una experiencia linda, linda, entretenida, diferente a, digamos, a lo que es un casamiento occidental? Sí, sí, estuve, no solo por la comida, sino por la tradición, la cultura, hay que romper la copa y tiene una música además que contagia mucho y es muy, muy alegre, ¿no? Y con un gran simbolismo. Me haces acordar 1862, primer casamiento de judíos en la zona de Buenos Aires, con un problema, Pietro, ¿sabés cuál? No. Todavía no había separación entre la iglesia y el Estado. Es verdad. Vos sabés que durante muchísimo tiempo todo sucedía en las iglesias. Se votaba en los atrios de las iglesias y obviamente las parroquias manejaban los casamientos, las defunciones, los nacimientos, hasta que después el Estado tomó ese lugar y aparecieron, por ejemplo, los registros civiles. El problema que tuvo esta gente es cómo registramos el casamiento, porque al ser judíos no participaban de los ritos tradicionales que eran aceptados por la normativa y la legalidad de la época. Así que vos fíjate, incluso el primer casamiento judío tuvo la dificultad de que todavía la normativa de la época no lo preveía. Bueno, lo importante es que después se haya sentado. Se pudieron acomodar los papeles. Todo el mundo tuviera sus papeles. Y hablando de casamiento, me parece casi lógico pensar en la tipología de comida que normalmente, judía por supuesto, que normalmente tenemos acá en Argentina. Y bueno, y hay dos vertientes básicas. Una es la sefaradí y la otra es la ashkenazi. La sefaradí remite a la cultura de Oriente Medio, donde hay una parte de comida judía que remite a esa tradición, a ese periodo histórico, falafel, hummus, etc. Pero después tenemos la ashkenazi. La ashkenazi es la que remite a la Europa del Este, a esa colectividad judía de esa zona, acostumbrada a los platos de esa zona, al borsche, bueno, a los arenques, a los platos pobres, más pobres, porque ahí había poca comida. En los países fríos no hay tanta exuberancia de comida como en los países que tienen temperaturas distintas. Y bueno, y ahí tenemos esos platos como, bueno, los arenques que vimos anteriormente, el gefilte fish, el borsch, como te decía, que se hace con remolacha y un poco de papa. Y justamente me hacía pensar en que estas diferencias que podía haber entre sefaradíes y ashkenazis, en algunos casos generaron integraciones. Y un ejemplo es el fútbol. Te quiero contar sobre Atlanta, un club muy tradicional que
que sigue siendo muy fuerte ahí en Villa Crespo. Club de mi barrio. Mira vos. Lo vivo ahí cerca. Cuando yo era chico estaba en primera división, así que he ido muchas veces a la cancha de Atlanta, los bohemios, digamos, ¿no? Y hablan de una integración también, porque en Atlanta aún hoy se mezclan las culturas, los ashkenazis con los sefaradíes, los goys con los comunistas, diferentes personas que piensan distinto, incluso sionistas, ¿por qué no? Pero están ahí en un club que realmente es un emblema de la comunidad judía argentina de Buenos Aires. Y hablando de emblemas, también quiero recordar en este programa de Historias Ricas a un pionero, entre otros, inventor en este caso, que viene de una familia judía y que inventó algo que es muy tradicional. Cotidiano, globalizado. El bolígrafo. Millones y millones y millones de piezas. Tal cual. Uno dice el avirome con el colectivo, el dulce de leche. Bueno, algunas cuestiones todavía no están tan claras, pero inventos argentinos. La avirome, el señor Biro, el nombre completo Ladislao José Biro, húngaro-argentino, familia judía, por supuesto. El hombre estaba en Hungría allá por 1838 y era un inventor, tiene más de 10 inventos, un tipo muy creativo. Había inventado este sistema y lo había hasta patentado en Hungría. Y en un momento estaba con la idea de venirse a vivir a la Argentina y conoció a Justo, que después fue presidente. Le dejó la tarjeta y terminó viniendo a la Argentina y ese invento que había patentado en Europa lo trajo y lo hizo acá. Y es el germen. Y es la primera etapa de la avirome, algo muy tradicional que se usa cotidianamente en las oficinas, en las escuelas, bueno, en todos lados. Una intuición extraordinaria. Cuánta gente brillante que aportó la comunidad judía al país, como el gran Ladislao Biró. Lo que no es tan brillante, lamentablemente, es la campaña de los bohemios de este año. Mitad de tabla, muchachos. Vamos a ponerse las pilas. Por lo menos no perdimos contra Chacarita, nuestro rival tradicional. Y hablando de tradiciones que se mantienen a lo largo del tiempo, una mucho más antigua que la de los bohemios contra los funebreros, vamos a conocer qué significado tiene otra gran tradición y costumbre del pueblo judío, los alimentos kosher. Amigas y amigos, es muy probable que muchos de ustedes hayan escuchado hablar de comida kosher o kosher. Pero en realidad, y yo me incluyo, pero no entiendo bien de qué se trata, no conozco exactamente lo que significa esa palabra. No es una tradición como muchos piensan, sino que son normas precisas, estrictas, que reglamentan la manera de alimentarse de la colectividad judía. Bueno, vamos a hablar ahora con alguien que sabe mucho de eso y que nos va a ayudar a comprender más esta historia. Kosher es cuando la comida es apta para el consumo del tipo ritual judío, como está explícito en la Torah. Eso sería kosher. ¿Qué es lo que podemos comer y qué es lo que no podemos comer según la espiritualidad y según nuestra Torah, que nos explica cómo manejarnos en la vida? Todo lo que se pueda consumir va a tener materia prima kosher. Por ejemplo, carne, pollo, pescado tienen kosher, después los lácteos tienen kosher, después los agregados que le ponen a la comida. Lo que hay que entender, lo más importante del kosher, es entender que nosotros no dejamos afuera el cuerpo, ¿sí? A nivel espiritual. El cuerpo tiene santidad. Entonces, entendiendo que la comida se hace carne y se hace sangre, ¿sí? En nosotros, no podemos obviar eso. Entonces, lo que consumimos tiene que estar apto también. ¿Por qué? Porque después nosotros vamos a hacer eso mismo que estamos ingiriendo. Gracias a Dios, hoy en día tenemos digamos, producción masiva, lo que tiene que ver con productos en sí, y ya hay supervisiones, rabinos que supervisan las producciones kosher, donde uno puede ir al supermercado y comprar un vino kosher, un yogur kosher. Hay que entender que no es el producto, el tipo de producto. Por ejemplo, podés comerte un quinillo de papa no kosher, que es una comida judía, pero también podés comerte un sushi, que es una comida japonesa, kosher. O sea, no tiene que ver con la forma que vos le das a la comida, sino con los materiales que vos usás. La tradición milenaria que se puede sostener hasta hoy es justamente porque no es una tradición. Está la persona que la quiera cumplir, está la persona que no la quiera cumplir.
pero el judaísmo tiene las leyes de cómo se come y cómo se cumple esos preceptos, y eso no se va a cambiar. Amigas y amigos, vamos nuevamente a un pequeño corte comercial, pero como siempre va a ser muy breve, así que no me dejen solo, no se vayan, que vamos a volver con muchas más historias ricas, colectividades. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este programa. Hemos recorrido un viaje emocionante. Comida kosher, comida sefaradí, comida ashkenazi y, por supuesto, las historias de las personas conectadas con ellas. Así que, bueno, los espero para el próximo programa para disfrutar juntos de más historias ricas, colectividades. Amigos, hemos disfrutado de un gran programa el día de hoy. Conocimos historias memorables, recorrimos platos y comidas con miles de años de antigüedad que a través de la gran tradición de la colectividad judía llegan hasta nuestros días. ¡Shalom, amigos! Nos vemos la semana que viene para seguir disfrutando de historias ricas.